Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro video review, otro Marvel Legend review y de décimo aniversario. Y esta sección está patrocinada por esta gelatina, ¿no? ¿No es cierto? Lo cierto es que ya pasó bastante tiempo desde que apareció, más o menos apareció por septiembre, más o menos, esta figura en México. En Estados Unidos ya pasó bastante tiempo, pero en fin, ya se la están rematando. Esta la pude encontrar bastante económica, me costó más o menos 140 pesos, así que no quise desaprovechar. De hecho, les avisé en mi Facebook, si gustan seguirme en Facebook, también en Twitter, inclusive en Instagram, pues les doy avisos, también noticias y muchas otras cosas, así que chequen mis redes sociales. Realmente agradezco mucho que me sigan y pues también es de utilidad para ustedes. Pero bueno, como ven, es de Marvel Studios, de First Year, de Marvel Legends Series, de Red Skull, de Capitán América. Y aquí vemos una imagen, o bastantes imágenes conceptuales. De hecho, si juntamos todas, tenemos un pequeño póster con todas estas imágenes, realmente muy bonito. Y aquí más Marvel Legends de Marvel Studios First Year. Esta es la número 2, a pesar de que fue la número 2, pero salió un poquito después. También dice Red Skull y una reseña en varios idiomas. En español dice: obsesionado con el poder del Tesseracto, Johanna Smith se une al Doctor Armin Solam, Arnim, para crear un armamento superpoderoso que cambiará el destino de la Segunda Guerra Mundial y del mundo entero. Bueno, también vemos el póster promocional de Capitán América del Primer Vengador de 2011. Y bueno, aquí vemos otra reseña de Capitán América de First Avenger. Pueden pausar el video si es que quieren leer la reseña. Y bueno, en la parte de arriba vemos Marvel Studios, un pequeño relieve de color glossy, de tono glossy, bastante bonito. Y aquí nada que nos interese, pero nada, aquí nada por este, que vamos a abrirlo y a ver qué es lo que trae. Y bueno, aquí tenemos a Johann Smith, mejor conocido como Red Skull o el Cráneo Rojo. No sé, realmente muy bien, realmente les quedó muy bien a Hasbro, tiene un montón de detalles. Si se perdieron en sus años esa versión de Red Skull, la versión pues clásica con el molde de Nick Fury, pues creo que esta es una excelente oportunidad para tener un Red Skull. Luce realmente muy bien. Y no solamente esto, nos incluyen un montón de cosas en el empaque, un montón de cabezas intercambiables para hacer su ejército de Hydra, y pues lucen bastante bien sus rostros también. Y pues no sé si hacerle una reseña a este personaje, pero bueno, yo creo que si ya vieron las películas de Marvel, pues ya vieron Capitán América, que forma parte de los nazis, no de los feminazis, de los nazis. Pero bueno, vamos a ver nuestra figura de Red Skull más de cerca. Y bueno, aquí tenemos a nuestro cráneo rojito más de cerca. Luce realmente muy bien, tal como dije, tiene un excelente detallado en el rostro, en la cabeza roja, en la cabeza carmesí, del Bejerit, bueno, un chiste local, pero lo sé realmente muy bien, me encantan mucho los detalles, recrearon muy bien el rostro del actor, realmente pues creo que inclusive se parece. Los dientes están perfectamente bien seccionados, pero yo creo que le hace falta un poquito más de pintados, puesto que sí se logra ver, pero no demasiado. De hecho, la expresión pues no me gusta mucho. Me hubiese encantado un rostro un poquito más neutral o algo así, no solamente viendo los dientes, pero en fin, tal como se logra ver, tiene ese deslavado un poquito extraño, se ve un pintado un poquito negruzco en algunas zonas para que resalte un poquito más los detalles. Pero bueno, luce realmente muy bien su cabezota. Y pues estas partes realmente también les quedó muy bien. Me encanta mucho este color verduzco. E inclusive los botones están perfectamente bien pintados y toda la cosa. Esta inclusive línea, su loguito de Hydra, se logra ver perfectamente bien. Realmente es un bonito detalle. Y pues también inclusive su hebilla tiene ese logotipo de Hydra y toda la cosa. Luce muy bien, y pues este molde pues me parece que es nuevo, bueno, entre comillas nuevo, ya lo hemos visto en otros empaques, pero en fin, también sus botitas, chequense esas botitas como brillan. Se pasó las boleadas y toda la cosa, unas dos o tres, no sé qué. Pues hizo un buen trabajo este bolerito en la película, chéquense todo el brillo que tiene. Inclusive tiene bonitos detalles en estas zonas, como sus cierrecitos y todo eso. Y tal como dije, esta figura pues destaca también por esto, pero podemos armar todo un ejército de Hydra. Viene con un montón de cabezas. Bueno, también viene con este pequeño backpack. Puedes prender de esta zona, tal como se puede ver. Después colocamos la cabeza que queramos. En este caso le voy a colocar esta, y pues aquí tenemos a nuestro primer soldado de Hydra. Luce realmente muy bien. En cuanto a los detalles, pues creo que luce bastante bien. Luce realmente muy bien el pintado del rostro, también sus ojos. Sí, tiene bonitos detalles en estas zonas. Realmente les quedó excelente. Bueno, también viene inclusive su logotipo de Hydra, y pues el plástico es un plástico bastante flexible, pero bastante bien pintado. Chéquense ese detalle en estas zonas. También la parte de atrás tiene este color silver en esta
pequeña mochilita o no sé qué sea. También viene con este otro rostro como de Dominatrix o algo así. No es de Dominatrix, pero... El pintado realmente me asombra. Tiene muy bien definido estos efectos en el casco. Sé muy bien, realmente es bastante bonito todo lo que nos incluyen en esta figura. También viene con este otro rostro, pero es exactamente igual a este, solo que diferente pintado, y de hecho es una combinación de estos dos. Tiene estos bonitos relieves, solo que está como descubierto esta zona, tal como se puede ver. También viene con este otro accesorio que es, me imagino que es para sostener el Tesseract o algo así. Tiene esa forma, pero lamentablemente no viene con ella. También tiene articulación, como se logra ver. En este caso yo hice este pequeño Tesseractcito y pues no cabe, de hecho. Solo que sí lo hizo bastante grande, pero en fin, pues es una idea. Y por último viene con esta arma. Me hubiese encantado que hubiese tenido más, pero pues no, solamente viene con esta. Bastante repetitivo si es que queremos usar un ejército de Hydra. Y bueno, con respecto a sus articulaciones, la cabeza se mueve izquierda a derecha. También se mueve, creo que bastante bien, hacia abajo, como se logra ver. Y también hacia arriba, tiene esa articulación lineal. También se mueve ligeramente de lado a lado, no mucho. Los brazos se suben para arriba, hasta ahí es su límite. También se bajan para abajo, se mueven hacia frente y hacia atrás. Se puede rotar completamente el bíceps, también se puede rotar. Pero lamentablemente no me gusta mucho esta separación, se ve bastante triangular. En algunos ángulos no se ve muy bien, que digamos. El codo tiene doble unión, se mueve extraordinariamente bien aquí en esta zona. Un poquito cuadrada, pero en fin, también se puede rotar las manos. Se mueve hacia abajo, hacia arriba. El pechazo se mueve izquierda a derecha, también ligeramente hacia enfrente, ligeramente hacia atrás, también de lado a lado. También la caderita se puede rotar, las piernas se mueven, creo que bastante bien hacia enfrente. Y tal como se puede ver, ese plástico es bastante flexible, no le estorba para nada. También se mueve muy ligeramente hacia atrás, se extiende muy bien este molde. El muslo se puede rotar, la rodilla tiene doble, ¿no? Se mueve creo que bastante bien. Las botitas de charol pues no se pueden rotar lamentablemente, pero los pies se mueven muy ligeramente hacia abajo y muy ligeramente hacia arriba, y también tiene bastante. Y bueno, esta figura más o menos desde las botitas hasta la cabeza de Dominatrix, más o menos mide los 15.5 centímetros, más o menos. En resumen, creo que vale bastante la pena. Es una figura que creo que van a encontrar en remate. Muchos la están dejando pasar, quizás por esto. Yo creo que es bastante necesario armar un ejército de Hydra. Lucen realmente muy bien estos soldaditos. Estas cabezas que, pues, lamentablemente sí se repite un poquito, pero creo que, pues, lucen bastante bien con estos rostros. Esta cabeza también cabe en este molde de Tony Stark, o con este molde con traje, solo que entra un poquito flojo, pero aún así se puede usar. Y pues, tal como dije, yo la logré encontrar bastante económica, realmente por eso lo compré. De otra forma, si lo hubiese dejado pasar, pues, puesto que creo que los accesorios creo que fueron un poquito necesarios y un poquito repetitivos, tal como dije. Tenemos que comprar varios moldes, pero si lo logran encontrar bastante barato, pues realmente se les recomiendo que armen su ejército de Hydra de una vez. Y pues sobra decir que la calidad es realmente muy buena, realmente en ese sentido pues no me podía quejar, realmente se los puedo recomendar. Pero bueno, muchas gracias por ver mi video, ojalá que les haya gustado, ojalá que les dé un like. También no se olviden de comentar, de compartir y suscribirse si es que no lo están. Me ayudaría bastante para mi canal y nos estamos viendo con más video reviews, más stop motion, más noticias, más fotografías, más tutoriales y muchísimas otras cosas más. Y bye.